nicaragüeños se trasladaron este jueves 1 de mayo para asistir a la marcha en conmemoración al Día del Trabajador en la ciudad de Caracas. Así lo informó Winston Land, secretario de reclamos de SINAFUN Aragua. 15.000 trabajadores y trabajadoras salimos desplegados el día de hoy del estado de Aragua a cubrir esa gran marcha, a unirnos con nuestros hermanos de los otros estados para nosotros celebrar esas bondades. Así como otras bondades, tenemos también las reivindicaciones en materia de discusión de convención colectiva, y desde aquí felicitamos a nuestro gobernador Tarek El Aissami como vocero. Destacó que los trabajadores rechazan categóricamente la violencia que promueve el sector opositor y aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los trabajadores a fomentar la paz en el país. Nosotros decimos desde acá, los educadores y educadoras, lamentándolo mucho, no es el camino de la violencia, es el camino de la paz, hacemos el llamado. De tal manera que nosotros el día de hoy, 1 de mayo, marchamos a la ciudad de Caracas a unirnos con nuestros compañeros allá a celebrar estos 15 años de revolución, a donde por primera vez en la historia, en los 15 años, se han dado 26 oportunidades de incremento de salario para los trabajadores y trabajadoras. Finalmente, el secretario de reclamos de SINAFUN manifestó que los trabajadores se sienten agradecidos por los beneficios otorgados por parte del gobierno nacional y que gracias al incremento del salario podrán seguir mejorando su calidad de vida.